Hoy en Mundo Cristiano. Un programa de educación sexual que se está implementando en Canadá causa controversia entre padres y sectores a favor. ¿Cómo se resolverá? Lo veremos en esta edición. Ante la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, ¿qué está haciendo la Iglesia? Conoceremos cómo el estado de Amazonas está siendo impactado. El abuso sexual en Argentina afecta a 50 personas por día. Conoceremos a una organización que busca dar una nueva oportunidad después de este doloroso flagelo. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Un currículo de educación sexual en Canadá está causando gran discusión entre la comunidad LGTBI y los padres de familia. Muchos temen que con estas enseñanzas los niños lleguen a confundirse sobre su identidad. Por su parte, los defensores de esta educación dicen que se trata de permitirle a los alumnos ser ellos mismos. Wendy Griffith reporta desde la ciudad de Vancouver. Es llamado Orientación Sexual e Identificación de Género, SOGI por sus siglas en inglés. Es un currículo que enseña a estudiantes de escuelas públicas en Canadá a celebrar el estilo de vida homosexual y un género fluido, o sea, el género no depende de las partes que se tiene al nacer, sino en cómo uno se siente en el momento. Hay personas que son niños, están quienes son niñas y quienes son género. Podrá ser un poco de cada uno o incluso ninguno de los dos. Las lecciones incluyen libros sobre niños transgénero, como El vestido nuevo de Jacob, y canciones como Canto del arco iris. El currículo SOGI inició en Columbia Británica y alcanzó casi todas las provincias de Canadá. Solo pensé, ¿quién decidió que está bien enseñarle esto a nuestros hijos? La autora y motivadora Laura Lynn Tyler Thompson es la voz principal que se opone a este currículo. Y vemos resultados de eso ahora, porque algunos niños reaccionan muy emocionalmente y dicen, tenemos temor. ¿Debo luchar de repente con sentirme como un género diferente dentro de mi cuerpo? Carrie Simpson de Culture Ward, otra opositora principal, dice que el currículo no es más que abuso infantil. Todas esas bellas cualidades que hacen hermosas a las niñas y mujeres están siendo básicamente denigradas. Lo que hace que nuestros niños sean niños es quitado de ellos. Equipar a los hombres jóvenes para que sean fuertes, protectores, es algo que ahora es malvado. Pero Morgan Auger, un transexual y activista, dice que es sobre aceptación, no adoctrinamiento. La idea es enseñarle a los niños que hay niños gays y trans. Hay padres trans y gays en nuestra sociedad, y todos son queridos y deseados. Después de todo, eso dice nuestro Código de Derechos Humanos, y el rol de las escuelas es enseñar nuestras leyes, ¿cierto? Simpson no está de acuerdo y ve la meta real como alterar nuestra cultura de una sociedad heteronormativa a una donde todo se acepta, sin límites, sin valores, sin moral. Es básicamente un culto hedonista. Otro ejemplo fuerte sucede en Canadá y Estados Unidos, donde algunas escuelas y bibliotecas públicas invitan drag queens, algunos vestidos como demonios, para leerles a los niños pequeños. Es una agenda social de desconstrucción. Usan niños de 5 años para lograrlo y luego los crían para ser guerreros de justicia radical. Al hablar de derechos parentales, Auger dice: en realidad, en Canadá los derechos de los padres son limitados y los derechos de los niños se ponen por delante, por lo que el niño tiene derecho a estar protegido de los padres cuando los padres se comportan mal. Canadá es conocido como uno de los países más amigables hacia los homosexuales en el mundo, con ciudades que tienen sus propias aldeas gay, como en Vancouver, que tiene este camino del arco iris. Mucha gente gay como David Dave de Carlo apoyan a SOGI y la limitación de derechos parentales. El cambio que tenemos que ver es a veces en los padres. Los niños están realmente muy bien. Es muy aterrador.
El pastor de Vancouver, Kevin Cavanagh, dice que esto es mucho más serio de lo que los canadienses cristianos creen. Nuestro problema no son los maestros, educadores y administradores. Esta es una batalla celestial. Él dice que Satanás va hacia los más vulnerables, los niños. Y la niña llega a casa en llanto, porque la maestra le dijo que estaba jugando con algunos juguetes que se consideran masculinos, y que seguramente era un niño en un cuerpo de niña. La madre fue a la escuela al día siguiente, y en lugar de tener tolerancia, apoyo o comprensión, se le dio apodos feos. Se le tituló de homofóbica e intolerante. Con eso en mente, Tyler Thompson, Simpson y el pastor Kevin comparten su mensaje por redes sociales y en reuniones municipales. La reacción pro-gay ha sido feroz. Y ese odio, enojo e intimidación vino contra nosotros. Aunque dijimos, los amamos, no queremos quitarles la oportunidad y libertad de vivir como deseen. Las amamos, pero no estamos de acuerdo con ustedes. El pastor Kevin cree que los cristianos canadienses están como en 2 de Crónicas 20. Y esta fue la palabra: la batalla no es tuya, Josafat, es la batalla del Señor. La iglesia se prepara por lo que se necesita, pelear por nuestros hijos. La batalla entre la agenda homosexual agresiva y la comunidad de fe en Canadá está lejos de terminar, pero muchos líderes cristianos dicen que puede ser el tema que provoque que una iglesia que duerme se levante y sea escuchada. Wendy Griffith, CBN News, Vancouver, Canadá. Silicon Valley en Estados Unidos ha sido reconocida como la ciudad de la tecnología y la innovación. Empresas como Google, Apple y Facebook trabajan en este lugar. Algunas de estas mentes vieron en su conocimiento y creatividad la oportunidad para expandir el evangelio. Caitlin Burke nos informa desde California. Como ministro de la Iglesia Presbiteriana Menlo Park, Kevin Kim vio iglesias perder innumerables oportunidades para aprender de quienes llenan las bancas. La iglesia necesita ser más creativa, más alteradora. Digo, Dios merece lo mejor de nuestra imaginación. De ese pensamiento surgió el Código para el Reino. Empezó con una sesión de ideas. El amigo de Kevin, Neil Ashland, un administrador de desarrollo empresarial de Google, le ayudó a iniciarlo. Kevin, Neil y sus amigos fueron los anfitriones de estos eventos por 5 años más, pero notaron que empezaban a perder impulso, y era momento de seguir adelante. Neil lo hizo al trabajar por su cuenta y lanzar la empresa tecnológica de fe llamada Carpenter's Code. La empresa creó una aplicación de oración llamada Abide. Abide te da meditaciones guiadas en audio y varían de 2 a 15 minutos aproximadamente y están enfocadas en las Escrituras. Tomamos un versículo de la Biblia y un tema relacionado y luego te lleva a un tiempo de reflexión. Y Kevin Kim tomó lo que aprendió e inició su propia compañía, enfocada en el trabajo misionero tecnológico llamado Basil Technologies. La idea es que Dios nos llena como La idea es que Dios nos llenara como tecnólogos, desarrolladores y diseñadores con su Espíritu Santo para hacer su trabajo santo. Nuestro enfoque era elaborar un producto. No queríamos tener solo ideas y ver qué hacíamos. Pensamos en hacer menos ideas y trabajar más de cerca con estos ministerios y organizaciones sin fines de lucro, y desarrollaríamos un producto. El equipo espera que al concientizar empresas tecnológicas grandes, podrán juntos trabajar creando soluciones efectivas. Con solo 1 año, Basil tiene planes de expandir, pero por ahora piensan en mejorar sus procesos y lentamente esparcir la palabra con el trabajo de algunos de los mejores y más brillantes técnicos. Caitlin Burke, CBN News, San Francisco, California. Queremos saber su opinión sobre esta y otras noticias. Le invitamos a visitar facebook.com/mundocristiano y escribir ahí sus comentarios. Aproveche esta primera pausa. En breve regresamos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a 3 hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola, chicos. Ahora puedes conectarte con Superlibro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Superlibro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más.
Y ahora descarga el nuevo app de Superlibro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. La situación humanitaria en Venezuela es cada vez más difícil. ¿Qué están haciendo los cristianos en ese país? Un equipo de misioneros viajó hasta la zona del estado de Amazonas para colaborar con algunos grupos indígenas de la zona. Nuestra colega Dulce Rivero de la Fundación H2D nos informa. Más de 100 personas fueron beneficiadas en la jornada médica. Pacientes de diversas etnias indígenas se presentaron para ser tratados de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, pediátricas, entre otras. Salieron bastante hermanos indígenas a recibir los medicamentos, a sacarse las muelas. De verdad que fue algo sorprendente. Estamos agradecidos a Dios y a este grupo misionero que han venido de Maracaibo. Pese a la crisis que presenta Venezuela, el grupo misionero se dedicó a la recolección de alimentos y medicinas para aportar a las comunidades indígenas. Durante 3 meses aproximadamente nos estuvimos preparando, haciendo todo lo concerniente a lo que requiere un trabajo misionero. Sabemos que Dios nos envió con propósitos claros, poder ayudar y bendecir la vida de los hermanos aquí en el Amazonas. Fue un trabajo bastante fuerte porque nos tocó reunir medicamentos, poder reunir comida. Todos sabemos que la situación acá en nuestro país no resulta nada fácil, ya que conseguir un medicamento, conseguir un alimento representa una prueba, pero Dios fue bueno y bueno en gran manera. 3 comunidades les recibieron luego de la jornada médica. Allí se impartieron talleres educativos para niños, jóvenes y adultos. La educación y formación familiar es uno de los temas más importantes a tratar en Amazonas, pues de este punto derivan diversas situaciones sociales. Amazonas es uno de los estados más visitados de Venezuela por la riqueza natural que posee. Sin embargo, sus comunidades se encuentran olvidadas. La atención médica básica y la alimentación es poca o casi nula en la capital. En medio de esto, los movimientos sociales del pueblo de Dios se levantan para dar la mano a los más necesitados. Reportó desde Venezuela, Fundación H2D. Es bien conocido que muchas actividades de la iglesia involucran a la comida. Las estadísticas muestran que la obesidad es particularmente alta en los feligreses. Pero no todo son malas noticias. Lori Johnson nos cuenta sobre un programa diseñado para ayudar a compartir las buenas nuevas sin añadir kilos de más. La iglesia hace un buen trabajo evitando especialmente cosas insanas como fumar, tomar alcohol, drogas, la promiscuidad, pero no tanto en cuanto a la obesidad. Investigaciones muestran que aquellas personas que comienzan a ir a la iglesia en sus 20s son más dados a ser obesos a mediana edad que aquellos que no van a la iglesia. Y esto preocupó mucho al médico cristiano Daniel Amen. Oré al respecto, porque mi propia iglesia los vi sirviendo perros calientes, donas, helado, tocino y salchichas. Y dije, te dan toda esa comida para matarte joven. Los salvamos y luego los matamos. Él siente que es el momento de que la iglesia trate con su problema de sobrepeso. Sabes que no está bien cuando tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y las iglesias básicamente te intoxican con comida de baja calidad. Y pienso, bueno, eso es lo que siempre hemos hecho, así que está bien. El Dr. Amen, especialista en imágenes cerebrales, publicó 2 estudios que muestran que a medida que el peso aumenta, el cerebro se encoge. Es conocido que la obesidad reduce la calidad de vida, cuesta millones en cuidados médicos y puede llevar a una muerte temprana. En Estados Unidos, la zona sur está a la cabeza.
Y también es allí donde hay más iglesias evangélicas, y no estoy de acuerdo con eso. Ya sabes, ensanchar el cinturón de la Biblia. Pensando en eso, el Dr. Amen co-desarrolló un programa de pérdida de peso llamado el Plan de Daniel. Las clases tardan 6 semanas, pero la dieta es una disciplina permanente. Me siento tan bien ahora, nado una milla diaria. Un tiempo estuve en silla de ruedas, no podía mantener el equilibrio, pero ahora, véanme. Phyllis Neal, de 75 años, se unió al Plan de Daniel en su iglesia de Yorktown, en Virginia. Ella sufría por dolores, depresión y no podía dormir por varios problemas de salud. Vicodin, Ambien, Floxetine, tomaba tanta cosa. Phyllis logró perder 29 kilos, pudo dejar sus medicamentos, se siente feliz y ahora duerme como un bebé. Ella atribuye su éxito al elemento de fe en el plan. Dios solo tomó el control y Él ha bendecido tanto mi vida. Su esposo, Dennis, también se apuntó. Perdí 29 kilos al comer los alimentos de Dios. Dennis y Phyllis creen tanto en el programa que ahora enseñan a otros. Una de las cosas que le digo a las personas en clase es, si Dios llegara hoy y dijera, mira, quiero que hagas esta tarea por mí, y luego le dices que no estás apto físicamente para ello por el sobrepeso. No, eso no funciona. La pareja enfatiza la importancia de liberarse de comidas procesadas con ingredientes como glutamato monosódico, aceites industrializados, sirope de maíz y alta fructuosa. Diabetes, cáncer, todo está relacionado al azúcar. Hay que sacarlo del sistema. Somos secuestrados por la industria de comida. En lugar de alimentos empacados, Phyllis llena su cocina con comida natural, libre de químicos y endulzantes. Piezas de pollo, vegetales cortados, huevos duros, frijoles, queso, nueces. Verá que mantengo toda fruta disponible. Mis nietos vienen a casa y aquí no piden dulces. Ellos van y toman un pedazo de fruta. Y sus padres están tan felices por ellos. Beber agua ayuda porque a veces nuestro cuerpo nos engaña haciéndonos creer que tenemos hambre cuando lo que tenemos es sed. Quienes integran el plan de Daniel se ejercitan regularmente y van a reuniones de apoyo. Aunque la obesidad sigue como una plaga en la iglesia, cristianos estadounidenses dejan el sobrepeso gracias al plan de Daniel, que lleva el nombre del héroe bíblico cuya dieta reflejó su compromiso con Dios. Lori Johnson, CBN News. Antes de ir a un nuevo corte, le recordamos que puede encontrar nuestras noticias en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano. Manténgase en sintonía que ya casi regresamos. Al volver. En promedio, 50 mujeres son abusadas sexualmente en Argentina. Una organización genera ayuda para lograr brindar una nueva oportunidad luego de este doloroso momento. Conoceremos esta historia al volver. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como @MundoCristianoTV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La ciudad de Mosul, en Irak, está en ruinas. Este importante sitio para los cristianos en Medio Oriente recibió el mayor impacto de la lucha contra ISIS. Pero como reporta Chris Mitchell, aunque la reconstrucción es una tarea difícil, algunos mantienen la esperanza de que recupere su esplendor. CBN News, escoltado por la Policía Nacional de Irak, fue al área más afectada por la lucha contra ISIS.
Esta parte de Mosul sigue como zona militarizada, plagada por artillería, artefactos explosivos y cuerpos. Estoy parado en el centro de Mosul y realmente es un panorama apocalíptico. Donde sea que uno ve, se observa devastación y destrucción. Es un poco misterioso por estar tan callado. Además, me hizo pensar en cómo una ciudad europea debió verse después de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor se puede notar que tomará no meses, sino años para restaurar Mosul a lo que una vez fue. Estuvimos a unos metros de donde el líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró su califato en el verano de 2014. Ahora, a 3 años de ese sueño, solo quedan ruinas. Sus luchadores han muerto o se han ido. Lo que vemos aquí, esta devastación que vemos a nuestro alrededor, es el precio dado para destruir el más vil de los proyectos declarados en esta ciudad, en junio de 2014, al hacerse llamar Estado Islámico. Este es el costo, este es el precio. La destrucción fue necesaria para volver esa realidad de vuelta a solo una idea. El río Tigris divide Mosul. Las fuerzas de la coalición bombardearon muchos de los puentes que unen el este y el oeste. El este de Mosul aún muestra señales de vida y el oeste recibió el mayor impacto. Un informe dice que más de 9.000 civiles murieron en la batalla por librar a Mosul de ISIS y dejó una ciudad en ruinas al intentar salvarla. Observamos en esta iglesia cercana un símbolo claro de lo que ISIS quiso destruir. Solo en Mosul, ISIS destruyó decenas de iglesias y edificios cristianos en algún momento. 10.000 familias de creyentes llamaban a Mosul su hogar. Ahora solo unos cuantos permanecen. Estoy donde era el centro de la iglesia Santa Catalina. Aquí detrás había un convento para monjas dominicas. ISIS usó esto como su centro de operaciones, el cual fue destruido por un ataque aéreo estadounidense. Después de que ISIS tomó el control de Mosul, usaron este lugar como su sede. Aquí traían las posesiones de la gente y todos los vehículos. Lo usaron como una fábrica de armas y bombas. No puedo ocultar mis sentimientos, mi tristeza sobre eso, porque lo comparo a cómo era antes y cómo es ahora. No hablo de edificios, sino del acto de las hermanas dominicas. Johanna dice que las hermanas dominicas eran sal y luz en Mosul. Este convento para todos los cristianos en Mosul es de gran importancia porque la gente conoce a las hermanas dominicas. Establecieron muchas escuelas en Mosul y toda la gente que ahora tiene una buena posición en Irak se graduaron de estas escuelas, especialmente en Mosul. Por eso las hermanas tenían una buena reputación en Mosul. Su organización humanitaria trajo comida y alivió a los musulmanes sunitas cuando la ciudad fue abierta. Estuvimos aquí cuando bombardearon la Torre Hadba. El mismo día distribuyeron alimentos para familias y nos preguntaron, ¿te amenazamos? Nosotros matamos a cristianos y ahora ustedes nos ayudan. No lo entendíamos. El doctor John de CSI estaba con nosotros y les dijo, así es el cristianismo, aman a sus enemigos y ustedes no son sus enemigos. Ustedes, como los cristianos, son víctimas de ISIS. Por eso vinieron a ayudar. Aunque la mayoría de Mosul está en ruinas, Johan espera un mejor futuro. Espero que Mosul algún día sea como antes. Ese es mi sueño. Chris Mitchell, CBN News, Mosul, Irak. En Argentina, la violencia contra la mujer va en aumento. Entre el 2016 y el 2017, hubo un promedio diario de casi 50 personas que fueron víctimas de algún delito contra la integridad sexual. Pero una organización está ayudando a un importante número de mujeres a salir adelante tras vivir toda una pesadilla. Judith Cou nos informa. Un día mi mamá llegó con un hombre diciéndome que era mi papá. Cuando le dieron mucha plata, le dieron a mi mamá. Y yo dije, bueno, le dieron plata por ahí para que mi mamá se mantenga, ¿viste? Mi mamá de chiquita me vendió y vine con ese señor, supuesto papá. Mi mamá era prostituta, se acostaba con muchos hombres. Tengo muchas hermanas y distintos padres. Mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Vivía con mi mamá y mi padrastro. Recibí abuso durante 5 años.
Yo empecé a tomar droga cuando cumplí 8 años que mi mamá me empezó a drogar para que este hombre me abuse. Mi mamá incluso era prostituta, se drogaba un montón, llegaba a mi casa y nos golpeaban. Cuando viví con mi papá también fue una vida desordenada, pasé violación por parte de él y por parte de mi abuelo. Estos son algunos de los testimonios de quienes llegaron a la Fundación Elegí Sonreír, donde en sus hogares albergan a niños y jóvenes que fueron víctimas de abuso y violencia familiar. Lali Gómez, la fundadora, nos cuenta cómo nació esta organización. Comienzo en mi casa, tuve 5 chicas viviendo en casa y de repente entendimos que podíamos hacer un poquito más. Entonces comenzamos con un grupo de amigos a pensar en la posibilidad de ayudar a aquellos que tenían una problemática. En este momento tenemos 20 chicos, 17 mujeres y 3 varones. Los hogares convivencias también nacen a través de mi testimonio personal. Atravesé 10 años de abuso sexual, sé lo que se vive, lo que se siente, sé lo que es la soledad en esa situación, pero hoy estoy parada en otro lugar, parada en un Dios que transformó mi vida y en un Dios que me dice, se puede ayudar a otros. Y ese día justo yo estaba todo lastimada, porque yo le conté a la señora, la esposa, que lo que me hacía. Entonces, ¿él qué hizo? Me denudó todo y me lastimó, me cortó todo. Llamaron a la policía y ahí me vinieron a buscar. Estando en el tren me dormí y bueno, me encontró el jefe de los que manejan arriba del tren y bajé con la policía de Tapiales. Ahí cuando me dijeron que tenía que ir a un hogar. Cuando hicieron la denuncia vine para este hogar. Acá me enseñaron a poder relacionarme bien con las personas, a poder hablar, a poder explicarle cómo yo me estaba sintiendo. Me empezaron a abrazar. Pasé por 2 hogares más, llegué a este y realmente conocí a Dios ahí. Incluso Lali me enseñó a perdonar, a amar, a respetar al otro. Llegué acá y conocí a Dios verdaderamente y le pedí que quería que mi vida sea cambiada. Lali Gómez no solo es la directora de este hogar, sino que también se convierte en la familia de cada una de estas personas. Ella conoce muy bien el tratamiento que cada uno necesita. Lo que me mueve, lo que me lleva, es decir, hay una posibilidad, hay un Dios que puede cambiar esta historia, que puede cambiar esta vida, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otra. Entonces, llevar este amor de Dios y mostrárselo a través de hechos concretos, como es acompañarlo, estar en lo cotidiano. Se puede ayudar a otros, y no desde la victimización, sino del decir, sobreviví. Sobreviví a esto porque Dios tiene un propósito para mi vida. Pero hoy puedo decir que eso pasó y que mi vida es totalmente diferente. El mundo de hoy puede estar lleno de personas que nos hacen daño, pero mientras haya más personas como Lali dispuestas a dar del amor de Dios, sin duda haremos de este mundo un lugar mejor. Desde Buenos Aires, informa para Mundo Cristiano, Judith Coe. Hemos llegado al final de la presente edición, no sin antes recordarle que le mantendremos informado a través de nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga.